como iba diciendo, buenas tardes a todos. Mi nombre es David y soy del grupo de recreación Caballeros de Agustín Albacete y Gloria Bici de Alcoy para explicar, hacer una breve introducción histórica a lo que es el siglo XIII. Para los que no han venido esta mañana, les explicaré que esta gente no se disfraza, son recreadores. ¿Qué es un recreador? Vuelvo a repetir otra vez para los que no han estado esta mañana. Aquí en España no hay mucho, pero en Europa hay mucho movimiento. Pues un recreador, para explicarlo de una manera muy sencilla, es un apasionado de la historia que no se conforma solo con leerla, sino quiere vivirla, experimentarla. Es decir, no me vale con escribir esta batalla, o que el condado, o que el duque, no. Quiero ponerme una cota de malla, quiero ponerme un gambesón, quiero sentir lo que sentía un guerrero de la época con las limitaciones, por supuesto, porque yo el lunes tengo que ir a trabajar. Entonces no tengo intención de pegarme con nadie y hacerme daño con nadie, ¿no? Bien, pues lo que vamos a ver ahora, explicado esto, ahora vamos a introducirnos en el siglo XIII, más concretamente a principios del siglo XIII. Para que se hagan una idea, nos situemos en la época. Si yo les digo Alfonso X, Jaime I, Navas de Tolosa, Batalla de Arcos, ¿les suena de algo? Justo. Se lo voy a explicar de otra manera, más sencilla. Es un poco cruel, pero es que en España somos así. ¿Han visto ustedes la serie de Toledo? ¿O no dieron ni una? Ni una. Entonces lo que vamos a explicar a continuación es cómo sería un caballero, digamos, la indumentaria y la vestimenta en el siglo XIII, principios del siglo XIII, es decir, desde 1200 a 1250 aproximadamente. ¿Qué tiene de particularidad? Les voy a dar una pequeña anécdota. ¿Ven esta espada que tengo en el pecho? Esta pequeña espada es la cruz de Santiago inicial. Los caballeros de Santiago que combatieron en las Navas de Tolosa y al Arco llevaban este símbolo. La cruz de Santiago ha evolucionado a lo largo de la época. Es decir, que si ven otra cruz en el siglo XIII que no sea esta, está mal. Aquí podemos ver a Francia. Entonces, como les he dicho antes, a continuación primero vamos a dar paso a Raquel para ver que nos explique un poco la indumentaria que se llevaba en el siglo XIII. Seguidamente, la esquina nos explicará los tocados, que pueden ver aquí también de la época. Y luego, Lucio, nuestro compañero, nos explicará cómo se combatía en el siglo XIII. Ya que, afortunadamente, existe un manual de espada que se llamaba el I-33, donde se explica cómo se manejaba la espada en ese momento, y que no tiene nada que ver con las películas. Así que, con todos ustedes, les dejo pasar con a Raquel, para que le haga una pequeña introducción al vestuario del siglo XIII. Por favor, Raquel, principio. Hola, primero vamos a empezar a ver cómo iba vestido un guerrero del siglo XIII. Aquí tenemos a mi derecha a David, aquí tenemos a Frank, los dos vestidos de guerreros. Esto es, como pueden comprobar, un guerrero del siglo XIII con la ropa, como pueden ver, lleva un mantezón. Esto es un mantezón, que es un abrigo de lana pesado, y esto es lo que hace que evite los golpes. Evita que te rompan el hueso o que te muera con un gran vapor. Sobre este abrigo del ala pesado, pesada, llevaban lo que es la cota de malla. Esta cota de malla hace el mismo efecto que un golpe de carnicero, que evita que corte por el filo de la espada. Sobre esta cota de malla, que cubre solo el cuerpo, llevaban las mojas, que se llevan en la cabeza para cubrir la cabeza. Otros caballeros también podían llevar los guantes de la cota de malla, e incluso los caballeros llevaban también las carreras de los pies, que iban completamente cubierto de cota de malla. Sobre esta cota de malla lleva un casco que evita precisamente eso, que corte la cabeza para que pueda abrir la cabeza. Luego lleva sus guantes, cota de malla para proteger las manos y los escondes. Luego, como pueden ver, lleva varios cintos. Lleva un cinto para sujetar la ropa, otro cinto que lo que hace es sujetar las espadas para que no vayan a dejar la ropa. ¿Sí? Llevaban el agua, llevaban las para guardar todo el sexo. Luego, en la mano derecha siempre lleva una espada o una lanza, y en el izquierdo pueden llevar un escudo. Ese es el tipo de escudo que se lleva en el siglo XIII, que es un escudo de alma, femenino, demasiado grande. Y ese es el modelo, digamos, especial. El gorro, por ejemplo, lo llevaba redondo o de forma de riñón. Aquí tenemos otro escudo de alma. Yo soy más grande, los dice cada uno de la época y del armamento. Y hasta aquí sería lo que se lleva un caballero armado sobre la cota de mallas. Lleva
David, lleva su sobremesa, con los pies arqueados, pero se hacía para dos cosas. Lo primero, para evitar que la jota de malla se caliente demasiado con el sol o se enfríe demasiado con los fríos. Porque el metal, tanto frío como caliente, molesta mucho la malla. Porque los pies de metal se enfría mucho con el frío y se calienta mucho con el sol. Además, también le sirve para identificarlo como caballeros hacia la misa. Como él ha explicado ya, en Santa Cruz se llevaba a caballeros hacia la misa. Una cruz que poco a poco va evolucionando y va cambiando hasta llegar a lo que conocemos hoy día en la Tarta de Santiago. Pues hasta aquí nuestros guerreros. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que ellos llevan debajo. ¿Qué es lo que es la estación civil? Aquí tenemos a Emilio. Emilio lleva abajo unas mallas, unas calzas, lleva unas calzas y lleva un calzón de piel. El calzón de piel llevaba hasta la rodilla, que sería lo que llevaban hasta la rodilla de nuestros abuelos. Lleva su calza con hilero, como le llevaba la mujer en la media hasta cuatro días. Y sobre él lleva una camisa que le cubre el cuerpo. Si él llevara solo el calzón y la camisa, con esta cicatura iría vestido a cuerpo, es decir, iría de todo. Un hombre así sería un estado humilde. Lleva su falla, que es como una especie de vestido, atado con los cinturones, para darle forma. Lleva su cabeza cubierta, la cabeza siempre la cubierta, tanto hombres como mujeres. Siempre, porque el sol podría darle la cabeza o el frío en la cabeza todo el día, o insolación. Y lleva su capa para la cena. Sobre esa vestimenta sexual, que era el básico y esencial, se puede ir echando un poco más por en la ropa. Por favor, aquí tenemos a Luis. Como podemos ver, él sobre la túnica, sobre la saya, lleva lo que llamamos un peyote. El peyote es una prenda noble, para un pequeño chaleco que llevaban encima los nobles. Él, en su condición de noble, lleva su espada y lleva su broquel. El broquel es un arma no defensiva, es ofensiva. Este broquel, este pequeño escudo, no sirve para defenderse. Sirve para atacar. Cuando se fija la compañía, ¿cómo se hace? Pero él, al ser noble, puede llevar armas para defenderse, ya que es caballero. Lleva también su crinolina de lino. Y bueno, sobre esto pues lleva después de la imperial, puede llevar una capa, puede llevar un tabardo, prendas y demás armas. Entonces podríamos decir que Emilio es una estatus humilde porque va a cuerpo, se llamaba eso. Ahora voy a explicaros un poquito a las chicas. Aquí tenemos a las chicas. Las chicas prácticamente llevan casi igual que los caballeros. Las chicas llevan también sus calzas, pero llevan hasta la rodilla. Las mías, que me da vergüenza. Con calzas que llevan solo hasta la rodilla, como las de los caballeros, hasta llegar a la cintura. Llevan una camisa que, en lugar de ser hasta las rodillas, como la de los caballeros, lleva hasta los pies. La camisa, bueno, la prenda de vestir de la mujer siempre lleva hasta los pies. Lleva una camisa, sobre la camisa lleva su saya, y sobre la saya lleva un peyote. Un peyote igual que nuestro compañero Luis, por lo tanto ella sería una dama noble. Sin embargo, aquí tenemos a Virginia, que sería aún más noble, porque ella más prenda de ropa, cuanto más ropa llevaba, más noble era. Con lo cual nos dice que en España tenía que hacer mucho, mucho frío. Porque si no, lleva su camisa, lleva su saya, lleva su peyote y lleva esta prenda que vemos aquí de vida, esto es un brial. Es decir, lleva mucha más prenda de ropa. Como podemos ver, el brial va abierto para aquí, va adornado. Eso es lo que le da un estatus más de doble. Como hemos visto, la cabeza siempre cubierta con este velo y con este tocado que le sujeta el velo. Virginia, al ser una mujer noble, lleva lo que llamamos barruquejo, es decir, lleva su barbilla cubierta para que no se le vea la piel. Además, lleva su capa toda forrada de piel para que le dé más alto. Como pueden ver, la ropa en el siglo XIII es muy ancha. Como es muy ancha, ella lo que hace es que se la ajusta con estos cinturones para que le dé un poco más de cuerpo. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que en la Edad Media el vestido normalmente se lo regalaban en la boda y le duraba toda la vida con todos sus embarazos y un chiste de su boda de otro. Por lo tanto, tenían que ser prendas amplias para que le tuviera en toda la época. La estancia, la calidad. Y hasta aquí la explicación del vestuario. Les paso ahora con mi compañero. Le va a dar una pequeña clase de prima. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a ver unas nociones muy básicas
de cómo era la esgrima en el siglo XIII. Podemos decir que conocemos algo de ello porque en la biblioteca de Londres, en la Torre de Londres, hay un manual de esgrima, el primer manual de esgrima, el primero que está conservado. Habría más antiguos, pero se han perdido. Tenemos este manual, un manual alemán, en el que se explica el juego de estas dos armas que llevamos en la mano, en la espada y el broquel. Esta es la espada medieval por antonomasia del siglo XIII, de la Alta Edad Media. Más adelante, como hemos explicado esta mañana, sería la espada larga del siglo XV. Ya les rompo varios mitos, y es que la esgrima con esta espada y con este broquel, en general, cualquier tipo de esgrima, no puede ser la típica esgrima que vemos en las películas de ¡ah! Abrimos las manos, vamos a dar un corte, porque conforme me acerco yo hacia Luis hacia Luis. Maldita sea. Estoy liquidado. Encima se está protegiendo la cabeza, con lo cual ni siquiera me queda el consuelo de pues muero matando. Muero como un tonto. ¿Vale? Entonces, en el I-33 se recogen varias técnicas en las que un monje, que anteriormente fue guerrero, enseña a varios alumnos cómo manejar este juego de armas, que fue universal. Se dio en toda la cultura europea y se dio a lo largo de muchas épocas, llegando el broquel incluso a manejarse con la espada ropera ya en el siglo XVII. Sin embargo, hay que decir que este arma es un arma de rufianes, no es de gente noble. Este es un arma muy, muy sucio. Y así lo recoge este tratado. Solo como apunte, decirles que entre los muchos alumnos que van apareciendo en el códice dibujados, también hay mujeres. ¿Vale? Así que la esgrima no es exclusivamente masculina, ni siquiera en el siglo XIII. Por favor. Hay varias guardias que podemos adoptar según el manual. Esta que está adoptando Luis es una de ellas. Es la básica porque evita los golpes a la mano. Si se dan cuenta, la espada no lleva una protección suficiente de la mano. Si él adelanta de la mano, se quedaría expuesto a golpes en ella. Pero al ir aquí guarnecida, nos está evitando. Ustedes me dirán, sí, pero la de puente, ya, y es que solo con eso ya me salto la mano. Bien, vamos a ver dos o tres técnicas muy básicas con este arma. La primera que podemos explicar es que en el acercamiento no me puedo acercar así alegremente, sino que tengo que acercarme sujetando el arma, cubriendo la línea por la que puede venir la estocada, porque claro, si voy así, al final me resulto herido yo. Con lo cual, sujeto con la espada, protejo con el broquel, que para eso está. Y a partir de aquí empiezan los juegos de armas, las proposiciones. Se pueden hacer muchas técnicas distintas, la más básica es esta, la estocada, el cuarto del círculo a la cara. Ahora la va a hacer Luis para que vean ustedes cómo queda protegido y cómo entra su estocada esquivando mi broquel a la línea que está entre los hombros, que es siempre la que queda más descubierta. Ahora bien, si nuestro adversario sabe algo de esgrima, lo que hará será poner el broquel escondiéndose debajo y a continuación empieza, digamos, la parte sucia de esta esgrima. Se agacha la espada, se mete por debajo de las dos armas, acuchillando miserablemente al compañero. Otra de las particularidades de este arma es que no solo se puede utilizar contra la espada, se puede utilizar también contra el brazo. En esta posición, yo le lanzo a Luis una estocada, él puede sacar su broquel, cubrirse y al mismo tiempo golpearme cualquiera de las dos manos. Pero es más, si yo me pasara de mi estocada, con el broquel puede venir a la cara, al brazo, al costado, donde quiera. Esta técnica la que llamaban de puño de hierro. Ya se puede imaginar lo contundente que es este golpe. Es cierto que es muy fácil de parar. El puño de hierro, otro puño de hierro. Pero hay que tener muy bien puestos los redaños para venir un golpe y pararlo así. El broquel para también los tajos y los reveses, las cuchilladas que se forman.
ponerlo aquí, de forma que esté lo más paralelo posible a la cara. No se puede hacer, porque si lo intento para arriba, esto se vuelca y me llevo el tortazo. Por eso, me uno aquí, por aquí ya busco, ir aquí, ir aquí. Incluso si usted viene hacia el final, pasarlo y contraer con el pelo. Una de las técnicas que se observan en el I-33 fundamentales son los cambios de línea. Yo le ataco arriba, él va a parar. Y ahora cambio la línea y baja a la pierna. Con lo cual es un golpe que es incapacitante. Es muy fácil de evitar quitando la pierna en el cátedra. Y cualquier técnica es válida con este arma, incluso la siguiente. Él viene a atacar el total. Yo le ataco, sé lo que estoy haciendo. Abro la mano, le toco el broquel y lo desarmo. Mantiene ese. Porque este arma no es, aun cuando estaba afilada, no era la cuchilla de afeitar que conocemos en el siglo XV. Cogiéndola de cerca de la guarnición, en esta parte, aquí se puede coger con cierta seguridad de que si estira no nos vamos a cortar. Ahora, si la cogemos aquí, dedo fuera. Vale, pues a continuación vamos a hacer un pequeño simulacro de lo que sería un asalto con espada y broquel. No llevamos careta, con lo cual no esperen que damos un asalto a ver quién gana o pierde. Si lleváramos unas protecciones adecuadas, como en una sala de grima, les mostraríamos la grima que se hace con estas armas. Pero vamos a intentar acercarnos manteniendo nuestro tipo de asalto. Y esta era la esgrima civil, la que se hacía en la calle, no en la batalla. Para la batalla vamos a ver... ¡Elena! Para la batalla usaban el escudo y la espada. ¡Elena! Pocas referencias nos han quedado de este juego. No tenemos un tratado que diga claramente cómo se manejaban. Pero hemos aprendido que el escudo no solo es un arma defensiva, también es una arma ofensiva, que se puede llegar a golpear con él. Y también es un arma posibilitante, de manera que yo apoyo esta parte del escudo, en esta parte de este escudo, que tiene menos fuerza, simplemente por física, usted puede jugar la espada. Lo que no haré será apoyarse aquí donde tiene toda la fuerza. Buscaré puntos que permitan jugar con él y desequilibrarlo siempre. Igualmente, los golpes con la espada y el escudo, el primero es una equipo. Y él intenta cubrirse. Ha perdido la visión, no sabe dónde estoy. Está a salvo, pero no sabe dónde estoy. Ya tiene que intuir lo que va a pasar. Lo normal ahí es que él forme una tornada. Es cuando se
en el sofá hace esto. Yo lo sé. Pero ya le estoy protegiendo. Ya, ya en la sala. Si no se cubre bien, le doy. Si se cubre, también le doy. ¿Con qué? Con su propio escudo. Momento que aprovecharé para echarme encima de él y terminar rematando. Igual que antes con el broquel, la espada es un arma preferentemente en búsqueda de las piernas. Porque no es lo que viene. Y la cornada es una, tiene una función peligrosísima. Si él intenta sujetar mi espada, yo endebo con mi espada. Protejo con mi escudo su posible acción. Y a continuación, le hiero por debajo. Si te dan cuenta, su escudo ha quedado con mi movimiento lateral totalmente imposibilitado. No lo puedo usar ni como defensa ni como ataque. Y yo estoy protegido. Incluso si aún él lanzara a mí de revés, yo sigo estando protegido. Por último, y aunque no lo vamos a hacer, la espadalina también es una arma evidentemente de juego ofensivo. La jabalina no solo es lanzarla y estar, también es un juego que nos permite mantener a raya a un asaltante jugando con este juego de billar, como ven, buscando el momento. Podemos jugar sobre todo en ángulo agudo, que es este de aquí. Podríamos jugar en ángulo obtuso, pero esto pierde fuerza ante su sujeción. Yo aquí no tengo forma de escapar. En cambio, si estoy en ángulo agudo y intento sujetarme, se le pasa por debajo y se le hiere. Y esto es todo a nivel de armamento. Les invito a que a continuación nos pregunten lo que quieran, nos pidan sujetar nuestras espadas, sopesarlas, ver qué equilibrio tienen, y para cualquier otra duda que tengan de armamento y de esgrima medieval, David les podrá atender encantado, porque ya les aviso que en Villena hay una clase de esgrima medieval, una escuela de esgrima medieval que lleva David. A continuación, Virginia nos va a hablar un poquito de tocado. Y ya tenemos los capirotes, que eran
unas capuchas que al principio eran muy cortitas y con la puntita esta característica que hemos conocido en muchas películas. ¿Vale? Pues nada, esta es la pequeña introducción de tocados y bueno, ya os digo, podéis ver, tocar y lo que queráis. Venga, gracias. Bueno, caballeros, con esto esperemos que les haya gustado, como ya hemos dicho, es una pequeña, pero brevísima introducción, ya que todos los miembros que ven aquí, todos los recreadores que ven, llevan muchas horas de estudio y lo que he dicho antes, no solo lo leen, también lo prueban. Así que, ahora que tienen ustedes la oportunidad, que no se corten, pregúntenos lo que necesiten saber. ¿Por qué? Porque lo... Puede que no seamos historiadores, pero les aseguro que hemos gastado muchísimas horas. Así que, sin más, ya paso a despedir a los grupos de recreación Caballeros del Albacín y Gloria Vistis. Un aplauso para Fran, Raquel, Lucía, Alba, Virginia, Luis, Emilio y Lucia, que estás conmigo. Y David. Y Villena. Así que, por favor, acérquense y pregunten. A ver, caballeros.